Te tendría que mandar que no estaba en la inscripción, ¿no? Del webinario. Pero no sé si él la tiene, no sé. Porque esto es el problema. ¿Lo vas a empezar? Sí. Sí. Ah, ya, Ya. listo. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este primer webinario, El Internet de las Cosas. Es una temática súper interesante que sabemos que a ustedes les abrirá un panorama y un conocimiento general de este tema que es de hoy. Le damos la bienvenida al maestro Bruno Hernández, quien ya está conectado de forma muy puntual al webinario. Y solamente voy a leer de forma muy general su currículum para dar tiempo a que él nos explique qué es esto que llamamos el Internet de las Cosas. El maestro Bruno es maestro en comunicación y tecnología educativa, tiene la licenciatura en comunicación social y tiene algunos diplomados de formación de agentes para innovación educativa. Cuenta con una experiencia profesional y docente muy amplia. Él es jefe de departamento de programas educativos de la Dirección de Educación Multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es diseñador instruccional también de esta misma universidad. Aquí con nosotros ha sido mediador de cursos y ha sido también director general académico y miembro de la Junta de Gobierno del Centro Cultural Iberoamericano. Ha diseñado cursos de formación docente en aplicación de las TICs en procesos formativos. Ha impartido clases a nivel licenciatura y maestría de diversas temáticas, solamente voy a dar algunas: nuevas tecnologías de la educación, modelos y métodos evaluativos, teoría del aprendizaje y la enseñanza, desarrollo de programas educativos, creatividad e innovación, el hombre y su entorno, teoría de la imagen, estudio del lenguaje. Y bueno, nosotros hemos tenido el privilegio de contar con su presencia y su experiencia profesional aquí en un diplomado que tenemos sobre diseño instruccional, en donde él lleva una parte importante sobre la mediación justamente de la educación con todos estos recursos tecnológicos. Y ha impartido otros cursos más, estrategias didácticas de aprendizaje, la práctica docente, el aprendizaje autorregulado. Así es que para nosotros nuevamente sigue siendo un honor tener aquí al maestro Bruno que nos comente de esta temática. Les comento más o menos la dinámica. El maestro va a preguntar una situación. En su pantalla va a aparecer unos botones para que ustedes puedan votar. Y bueno, ya le comentaré yo al maestro quién votó por la elección que se le presentó. Al final, por favor, les agradeceré que nos hagan todas las preguntas para que el maestro pues no las pueda responder. Preguntas, comentarios, estamos a sus órdenes. Soy la persona que llevaré a cabo el chat y entonces pues aquí seguimos conectados. Pues muchas gracias, maestro Bruno, por estar aquí. Bienvenido. Y ya lo dejo ahora sí con las personas que están conectadas en este webinario. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar acá. El día de hoy vamos a comenzar con esta temática muy interesante que es el Internet de las Cosas. Lo ponemos abreviado como IoT, que es Internet of Things, y eso lo vamos a estar usando a lo largo de la sesión. Ahorita voy a ir ya a la parte de la sesión, pero vamos a empezar primero con una pequeña encuesta. Para ver cuál es la percepción que tienen ustedes sobre el Internet de las Cosas. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, ¿crees que el Internet de las Cosas es una realidad o un proyecto futuro? Contesten lo que ustedes crean, si creen que ya está implementada completamente el Internet de las Cosas, pues pongan que ya es una realidad, que ya está eso haciéndose. Si ustedes creen que pues puede ser que haya algunas implementaciones, pero que en realidad queda mucho por hacer, pongan que es su proyecto futuro y vamos a dar un momento para que puedan votar y nos puedan dar el resultado de la votación. Maestro, pues ya tenemos la respuesta de nuestros usuarios que están conectados. Le comento que el 95% cree que el Internet de las Cosas es una realidad,
y el 4% que es un proyecto a futuro. Son las respuestas que hasta este momento tenemos. Bueno, va avanzando un poquito. El 96% considera que es una realidad. Va. Pues bueno, seguimos viendo, es interesante, ¿no? Vamos viendo que hay una gran mayoría de la gente que está conectada ahorita con nosotros que piensa que ya es una realidad. Y vamos a ver que es cierto. Hay algunas implementaciones, cuestiones que ya se están logrando, pero también vamos a ver, digamos, como un poco los alcances y los límites de esto del Internet de las cosas. Entonces, si les parece bien, vamos a seguir adelante. El objetivo de este webinario, de esta sesión muy breve y muy sencilla, es que ustedes, de manera muy simple, lo más simple que pueda, tratando de que no tengamos tecnicismos y que no tengamos, frases ni términos muy complejos, la idea es que ustedes identifiquen el origen de este término del Internet de las Cosas, que podamos tener una definición común, que revisemos algunas características y algunas principales aplicaciones. Hacia el final vamos a ir haciendo algunas reflexiones sobre pues lo que se ha logrado y lo que falta por lograr, sobre todo porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con conectividad, bueno, vamos a ver más adelante, pueden entorpecer un poco el camino que ya llevamos recorrido en ese sentido. Digamos, a nivel humanidad sí hay avances, pero tal vez en nuestros contextos locales podemos tardar un poco. Comencemos pues con el origen, si les parece bien. Y antes de entrar en detalles sobre fechas y sobre personajes, quería nada más hacer dos distinciones conceptuales importantes. La primera, para que estemos todos en la misma sintonía, es recordarles que Internet es una cosa y la World Wide Web o la web es otra cosa. Es decir, Internet es esta red de computadoras conectadas entre sí, o bueno, equipos de cómputo conectados entre sí, dispositivos conectados, dispositivos electrónicos, digamos, que tienen una dirección específica conectada entre sí. Y esta red de Internet, digamos, es como la infraestructura grande, es la parte incluso de los fierros y de los protocolos de Internet. Dentro de toda esa infraestructura grande, hay un servicio específico, que es el servicio web de la World Wide Web, que utiliza ciertos protocolos específicos y cuyos contenidos normalmente nosotros consumimos a través de navegadores, ya sea en el teléfono celular o en la computadora de escritorio. Esta distinción es importante porque cuando hablamos de Internet de las Cosas, a veces la gente dice, bueno, pero el Internet de las Cosas significa que mi impresora tenga una página web donde yo la pueda configurar. Y pues no es exactamente, a eso se le conoce más bien como la web de las cosas o la web de los objetos. Y en el caso particular del Internet de las Cosas, es una comunicación más casi casi de máquina a máquina. No es necesariamente una comunicación de máquina a humano, aunque sí puede haber una parte de interfaz hacia el humano. Entonces, esta primera distinción conceptual creo que es importante definir que tenemos el Internet, que es la conectividad más grande, y una parte que es la que conocemos y que ocupamos de manera convencional es la web, pero que otra parte va a ser esta donde tenemos el Internet de las Cosas. Otra distinción que me parece que es muy importante, a mí me gusta mucho retomar esto, porque la orientación que yo le doy a este tema tecnológico es una orientación que va con respecto sobre todo a las cuestiones de formación y a las cuestiones de entender que nosotros ahorita, digo, hay distintas concepciones, ahí dependiendo de los autores que revisemos, habrá autores que te dirán que estamos ya en la sociedad del conocimiento, hay autores que dicen que estamos en la sociedad de la información. Yo tomo la versión donde decimos que estamos en la sociedad de la información ahorita, esta sociedad donde estamos generando constantemente grandes volúmenes de información, pero mi idea, y es que la meta, es que la gente pueda utilizar esa información, que le den sentido, que la constituyan en tanto un conocimiento y con ese conocimiento puedan mejorar su calidad de vida. Eso es lo que queremos llegar. Todas estas propuestas que tiene la UNESCO, todo este tipo de cuestiones, lo podemos ver ahí de manera muy clara, ¿no? Entonces, entenderíamos la sociedad de la información como lo que estamos viviendo y la sociedad del conocimiento como esto a lo que queremos llegar, que es este punto donde ya la información no nada más es el gran volumen, sino ya es una información con sentido. ¿Qué papel jugaría entonces el Internet de las Cosas en este camino entre pasar
de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Pues es algo que me parece que es muy importante. Varios autores plantean que el Internet de las cosas es una oportunidad que permite, digamos, a partir del procesamiento de grandes volúmenes de información que se va recabando de tiempo en tiempo real a través de los objetos con sensores y otro tipo de dispositivos, bueno, con eso nosotros podemos generar cierto conocimiento. Entonces esto me parece que es fundamental y bueno, y es otro elemento más que estamos retomando y que creo que es importante, ¿no? Entonces entendemos en este sentido que estamos colocados en la sociedad de la información, vamos o buscamos llegar a esta sociedad del conocimiento y pensamos que el Internet de las cosas puede ser un camino para llegar a esta sociedad del conocimiento. Eso es muy importante porque entonces quiere decir que no nada más estamos hablando de la tecnología por sí misma, sino de las aplicaciones de la tecnología que nos pueden llevar a un mejor punto. Esta es una visión optimista. Vamos a ver hacia el camino que vamos a ir recorriendo, que también hay preocupaciones por parte de gente que se dedica a esto y preocupaciones muy serias que tienen que ser resueltas por la gente que está ahorita desarrollando estas tecnologías. En términos del origen, hay una tecnología que es, digamos, es fundamental para entender el Internet de las cosas. Si bien ahorita, hoy en día, ya hay otras tecnologías también que se utilizan, esta es una de las primeras que estuvieron asociadas con el Internet de las cosas y es el identificador de radiofrecuencia. Este identificador de radiofrecuencia, para la gente que se conecta desde la Ciudad de México, podrá identificarlo como los famosos tags que ponemos en el auto y que nos permiten subir al segundo piso o pasar las casetas y hacer el cobro de manera electrónica. Bueno, pues ese pequeño dispositivo o esa pequeña calcomanía que nosotros ponemos al auto es justamente una etiqueta de radiofrecuencia. Lo mismo pasa con algunos otros dispositivos que nosotros podemos leer y que contienen cierta información. Esta etiqueta de radiofrecuencia fue propuesta por Leon Theremin, que es también el que creó esta máquina simpática que pasa uno la mano y va sonando dependiendo de la distancia donde uno la ponga, en 1945. ¿Por qué pongo este como uno de los antecedentes? Porque es importante ver que los detalles, digamos que el resultado de la tecnología que nosotros estamos usando hoy en día, no es una cosa que acaba de nacer, sino es una cosa que se va construyendo, en este caso, por ejemplo, a partir de poco antes de la mitad del siglo XX. Otra invención, otra cuestión que fue fundamental para poder entender el Internet de las cosas, pues finalmente es el protocolo de Internet, que en el verano del 73, ya con el trabajo que venía haciendo Bob Kahn, pues ya BinSurf le vino a dar sentido. Vamos a regresar a este amigo BinSurf. Les platico nada más rápido como anécdota, que para quien no lo conoce, BinSurf pues es el que es considerado el padre del Internet como tal. Hay otro amigo que se llama Tim Berners-Lee, que es el reconocido como el padre de la World Wide Web, pero BinSurf es el reconocido como el padre del Internet. Y ahora tiene un trabajo muy interesante, tiene un trabajo, Google lo contrató, como dice que es el Chief Internet Evangelist, ¿no? O sea, el jefe de evangelización en Internet, ¿no? Entonces a él le toca trabajar evangelizando a la gente en Internet, y si tienen oportunidad de ver algunas de las charlas de él que hay disponibles en YouTube y en otras plataformas, vale mucho la pena porque es alguien que habla muy bien sobre tecnología, pero además lo hace de manera muy clara. Entonces, vamos a regresar a algunas ideas que él tiene sobre el Internet de las cosas más adelante, porque él mantiene una postura crítica, ¿no? Y creo que eso es algo que también debemos de incorporar a todo esto, a todas estas bondades que vamos a ir revisando. Otra parte más para el anecdotario. Noten que estábamos en 1973 cuando se crea esto del Internet. Ahí se identifica, o muchos identifican, un experimento, bueno, no es un experimento como tal, sino fue un desarrollo que hicieron en la Carnegie Mellon University. Ellos tenían un departamento de ciencias computacionales y resulta que consumían mucha Coca-Cola, ¿no? Entonces, una cuestión que les pasaba comúnmente es que la máquina se quedaba sin bebidas y luego la gente que quería ir por su bebida pues ya no encontraba y se enfadaba, o a veces la acababan de rellenar y pues iba por la bebida pero no estaba fría, ¿no?
Entonces, desarrollar una solución con la cual ellos podían saber cuándo habían ya llenado la máquina y cuándo ya la bebida estaba suficientemente fría como para poder ir y pedir una y consumirla, ¿no? Este desarrollo está, si bien algunos lo plantean hacia los años 70, está fechado por la mayoría de los autores hacia 1982. Entonces, este es bien interesante porque este podría ser y se plantea como uno de los antecedentes ya como de implementación de una tecnología de Internet de las Cosas, en tanto eran una serie de sensores conectados a una red que permitía que de manera remota alguien pudiera saber la condición de un producto que estaba dentro de esta máquina. Entonces, bien, si nosotros nos vamos a un planteamiento que hace Cisco, encontramos que el Internet de las Cosas se fecha su nacimiento entre 2008 y 2009, no hace mucho tiempo, o sea, hace 10 años, ¿no? Y esto sucede, sobre todo la manera en la que le dan la fecha, es a partir de que identifican que se crece de manera exponencial el número de dispositivos conectados a Internet con respecto a la población mundial. Ahí es importante recordar que pues no toda la población mundial tiene conexión a Internet. Hay algunos que tienen, por ejemplo, muchos dispositivos, tienen conectado al mismo tiempo la computadora, el teléfono, el reloj y otros tantos dispositivos. Y hay otras personas que no tienen conectividad de Internet, ¿no? Entonces, bueno, eso es solamente un pequeño detalle. Y ahí hay una idea que tuvieron en 2011 de por dónde podían llegar los números. Las proyecciones varían dependiendo de la publicación que uno lea. A veces sí lo dejan sobre los 50 mil millones, a veces lo dejan sobre 30 mil millones, pero bueno, se piensa que hacia 2020 esto crece de manera exponencial. Ahorita vamos a platicar por qué crecería de manera exponencial esta conexión de dispositivos a Internet. Entonces, hasta aquí es toda la parte que tiene que ver con el origen. Y lo que decía, lo que quiero que ustedes vean, es que el origen de una tecnología que podría estar revolucionando la manera en la que entendemos muchas cosas hoy en día, pues no se construye de la noche a la mañana, es una construcción de varios años que viene por la consecuencia de varios, ¿cómo se llama?, de varios descubrimientos. Ahora bien, hasta aquí llegamos con la parte del origen, o sea, ahí es donde encontramos los orígenes, las tecnologías principales que le dan sentido al Internet de las Cosas, y ahora la idea sería que pasáramos una definición. Y pasa aquí, como en otros casos en tecnología, no en todos, hay algunos donde sí es muy claro, pero en este pasa que por la manera en la que nació, no pareciera que hay una definición específica. Es decir, ahora sí que aquí, dependiendo de a quién le preguntas, es la definición que te va a dar. Y entonces, bueno, ahorita ya hay algunos estudios documentados que están dentro de las referencias de esta exposición, donde se plantea pues la evolución de la definición que se ha ido creando, pero de todas maneras hay varios estudios y hay varias definiciones, y en realidad lo que se ha encontrado hasta ahorita es que más allá de tener una sola definición que funcione a todo el mundo, pues las definiciones dependen un poco con qué estamos haciendo o qué queremos hacer, ¿no? Entonces, la primera pregunta aquí sería cómo llamarlo. Hay una discusión, y de hecho luego ahí en algunas reuniones que tenemos con gente de educación a distancia, hay gente que defiende férreamente que se tiene que llamar Internet de los objetos y no de las cosas. Pero lo cierto es que más allá de la idoneidad de un nombre o de otro, aquí la cuestión es, puedes encontrarlo en la literatura de las dos maneras. Lo puedes encontrar como Internet of Things o Internet of Objects o Internet de las Cosas o Internet de los Objetos. Pero para mí la manera más simple de ver cuál podría ser el nombre más funcional es haciendo una búsqueda en Google Trends. Y Google Trends lo que nos permite ver es qué tanto la gente ha buscado a lo largo de la historia un término en Internet. Aquí tenemos una comparativa donde el color azul, espero que se vea de manera adecuada, el color azul representa la búsqueda del término Internet of Things, y la roja, que si ven está pues básicamente a nivel de piso, de Internet of Objects. Es decir, si ustedes quisieran hacer una investigación acerca del Internet de las Cosas, sería mucho más fácil que encuentren documentos que hablen y que describan la tecnología como Internet of Things
que como Internet of Objects. Y es por esto que yo les propongo que lo llamemos Internet de las Cosas o Internet of Things. No por otra cosa, sino porque siendo el nombre más común, es un nombre que nos permite ubicar más descripciones y elementos y proyectos en torno a esto. Ahora bien, este nombre de Internet de las Cosas o Internet of Things nace, bueno, hay otra vez hay varias versiones, pero la versión, digamos, que más se retoma y que acá tenemos retomada también en un trabajo de Ahmed, es que Kevin Ashton, en 1999, alguien que estaba en Procter & Gamble, habló por primera vez de este Internet de las Cosas y lo describía como una habilidad de sensores conectados al Internet para dar nuevos servicios, ¿no? Entonces era sensores conectados a Internet para dar nuevos servicios. En 99 es que se ubica por primera vez este término. Lo que me parece que es interesante es que si recuerdan la parte de los orígenes, decía, bueno, el nacimiento ya como tal, como ya de la tecnología que se note en los números y en las cifras, Cisco lo está poniendo en 2009, es decir, 10 años después. Obviamente, si uno hace la búsqueda, encontrará que conceptualmente hay antecedentes mucho más atrás, ¿no? Sin embargo, bueno, si queremos encontrar un punto en el tiempo donde alguien le llamó a estos sensores conectados a Internet, Internet of Things, lo podemos ver en 1999, en una presentación que tuvo Kevin Ashton en Procter & Gamble. Ibarra Esquer hace este estudio que yo les decía sobre la evolución de las definiciones y los conceptos de el Internet de las Cosas, y él plantea tres visiones diferentes. Él dice, si uno revisa la literatura, va a encontrar que las definiciones y los conceptos de Internet de las Cosas, hay gente que los orienta específicamente a las cosas. Hay gente que lo va a orientar hacia el Internet y la tecnología del Internet per se. Y hay gente que lo va a orientar más hacia la semiótica, hacia el darle sentido a los datos, ¿no? Entonces son tres visiones diferentes. El detalle que hay es que si nosotros quisiéramos hacer una definición integradora de esas tres, costaría mucho trabajo y terminaríamos haciendo una definición muy compleja que probablemente no nos serviría. Entonces, después de hacer una serie de recorridos, Ibarra nos regala una definición que es la que yo les traigo a ustedes esta tarde, que me parece que nos puede funcionar bien para entender a qué nos referimos con el Internet de las Cosas. Entonces, podríamos enunciar que el Internet de las Cosas es la confluencia de varias tecnologías que permiten proveer servicios y aplicaciones basados en Internet, haciendo uso de dispositivos electrónicos incorporados a objetos físicos para obtener datos y controlar procesos, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque estamos hablando de confluencia de tecnologías, es decir, no es una sola tecnología, sino varias tecnologías que confluyen y que permiten dar servicios y tener aplicaciones que obviamente tienen una base en Internet y que hacen uso de dispositivos que son por fuerza electrónicos que están incorporados a objetos físicos, para obtener datos como sensores, por ejemplo, sensores de distintos tipos, o para controlar procesos. Esta creo que es la definición más útil que podemos encontrar, bueno, cuando menos de una de las exploraciones. Y aquí lo que quiero que vean son varias cosas, ¿no? La primera es esto, que son varias tecnologías. La segunda es que está orientado a proveer servicios y aplicaciones. La tercera es que dice que son basados en Internet. Quiere decir, cada vez que hablamos de Internet, hablamos de que tiene que haber una conexión entre dos dispositivos. Eso significa que la conectividad va a ser un tema clave. Ustedes me dirán, o podrán pensar, en las condiciones de vida cotidiana que tenemos, qué tantas veces tienen problemas todavía con la conectividad. Es decir, ¿hasta qué punto la conectividad sigue siendo un problema para nosotros? En estos momentos, ¿no? Tanto a nivel móvil como a nivel en la casa. Uh-huh. Ahora bien, ya que tenemos clara esta definición, ahora me interesaría que vayamos a las características.
Obviamente las características podrían también variar y podríamos profundizar bastante, pero quiero ser, tratar de quedarme un poco más en la superficie para que no, digamos, para no complicar mucho más el tema, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que vean es esta ilustración, que me parece que es muy interesante. Es una ilustración donde en el color rosa, los puntos de color rosa, muestran personas que traen algún dispositivo que es para vestir, le llaman wearable en inglés, ¿no? Y estos dispositivos para vestir pueden ser, pues, relojes inteligentes, puede ser cuestiones para medir el fitness o para cuestiones de salud, ¿no? Y lo que está planteado como los triangulitos morados, que tal vez no se ven porque los puntitos son muy pequeños, pero hay unos triangulitos morados. Los triangulitos morados son cosas que hay en la calle. Esto es como una representación de unas cuadras de Manhattan, ¿no? Pero son objetos que están en la calle, que son, por ejemplo, parte del mobiliario urbano, que tienen conectividad de internet de una u otra manera, ¿no? Entonces pueden ser lámparas, pueden ser semáforos y demás. Claro, esto es una propuesta teórica, ¿no? No es, esto es parte de una simulación. No es que exista en la realidad, pero esa es la idea de cómo se vería, ¿no? O sea, si nosotros lo tratáramos de ver, se vería algo así y estaríamos viendo cada puntito que está ahí puesto en este mapa, sería un objeto que está conectado a la red, ¿no? También tenemos ahí dos tipos de autos, el auto que pasa, que está en rojo, y el auto que está estacionado, que está en azul. Obviamente, si la gente se está moviendo, siendo que hay distintas bases de radiofrecuencia, muy probablemente uno se estaría conectando, pues, a las bases con una señal mucho más fuerte, pero ahí lo interesante es ver cómo hay todos esos elementos que están conectados a la red. ¿Qué nos dice esto sobre la primera característica que tiene el Internet de las Cosas? Que se crece de manera exponencial la cantidad de objetos conectados a Internet. Es decir, si ustedes piensan nada más en la cantidad de sensores que uno podría poner, por ejemplo, en una persona, que podría uno medir su ritmo cardíaco, medir su temperatura, medir, en fin, toda una serie de cosas, pues cada uno de esos podría ser un sensor y cada sensor de esos podría estar conectado de manera directa al Internet de las Cosas y esto implicaría tener grandes conexiones. Una de las cuestiones que no coloqué en las diapositivas, pero que es importante comentar acá, es que se cambió, había un protocolo que se llamaba el IPv4, que era el protocolo con el cual se conectaban las computadoras a Internet. Bueno, todavía algunas se siguen conectando con ese protocolo. Sin embargo, era el que daba las direcciones web, pero llegó un punto en el que las direcciones web se agotaron. Ya no había más, ya no podían crearse nuevas. Para este modelo del Internet de las Cosas es fundamental que cada objeto tenga su propia dirección de Internet. Quiere decir que se tuvo que crear un protocolo nuevo que tuviera una, que pudiera ampliar muchísimo el número de direcciones de Internet para que todos esos puntitos que vemos ahí en esta propuesta teórica pues pudieran estar conectados o puedan estar conectados a Internet y realmente el Internet de las Cosas pueda ser una realidad. Cuando se habla de arquitectura del sistema, que no es otra cosa más que ver cómo está organizada las piezas del sistema, hay muchas formas de armar la arquitectura y depende más bien del tipo de solución que uno está revisando, la arquitectura que tiene. Pero algunos elementos comunes que hay son que hay sensores o actuadores. Sensores son estos aparatitos que nos sirven para percibir cosas del mundo tangible. Los actuadores son cosas que permiten intervenir en la realidad. Es decir, por ejemplo, sistemas que me permitan enfriar o calentar un espacio, o prender o apagar algo, etcétera, ¿no? Tenemos también el dispositivo, que normalmente el dispositivo es a lo que está conectado el sensor y es lo que permite la conexión con Internet. Y muchas veces también, dependiendo de la complejidad de ese dispositivo, puede ser que sea un dispositivo tonto, es decir, que nada más simplemente pase la señal y ya a Internet, o puede ser un dispositivo inteligente que tome la señal, la analice con base en un programa que tiene y entonces pase la información a Internet. Después tenemos la puerta, que es la conectividad, digamos, con Internet, que muchas veces estaríamos hablando de redes Wi-Fi o de redes de telefonía celular.
Y bueno, y ahora que viene la parte de 5G, y finalmente la parte de la nube, donde estaríamos colocando en la nube toda la parte de almacenamiento y procesamiento en servidores remotos, ¿no? Y esta parte de la nube es importante porque ahí es donde entran conceptos como este del Big Data, que no es hacerse muchas bolas, ¿eh? Big Data tiene sentido con el Internet de las Cosas porque, como les decía yo, cada sensor que se está conectando a Internet, pues genera información. Ahora, si eso lo hacemos de manera exponencial y son un montón de sensores los que se conectan a Internet, vamos a estar teniendo flujos de información en tiempo real muy grandes. Y una manera que hay para poder darle sentido es usando las técnicas de Big Data que permiten agarrar toda esa información, ya sea estructurada o desestructurada, como venga, y darle un sentido y darle un análisis. Y también está toda la parte de la analítica, ¿no? Que también es la manera de hacer análisis de los datos. Entonces, bueno, de manera muy sencilla, estos son los elementos que pueden considerar una arquitectura. Ahora, ¿a qué nos referimos con las cosas o qué características tienen las cosas de las que hablamos, ¿no? Las things famosas, porque es el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas pues tienen que tener un contenedor físico y características físicas asociadas, poseen un identificador único, están asociadas al menos a un nombre y una dirección, lo que les decía, la importancia de que tengan una dirección IP única, ¿no? Por ejemplo, puede detectar y almacenar mediciones realizadas por sensores transductores asociados con ellos, puede poseer medios para desencadenar acciones que requieren o que tienen un efecto en la realidad física, es decir, lo que les decía yo, ¿no? Apagar o prender algo, en fin, ¿no? Hacer que funcionen sistemas o que dejen de funcionar, y posee algunas capacidades informáticas básicas que pueden usarse para tomar decisiones sobre sí mismos y sus interacciones con entidades externas. Esta parte es bien importante porque muchas veces vamos a encontrar estos pequeños objetos que tienen una cierta capacidad de cómputo integrada, aunque sea algo muy sencillo, aunque sea un reloj, aunque sea un foco, a veces tienen cierta capacidad de cómputo integrada, que lo que ha sido interesante es que en algún momento, no hace mucho, me parece que hace como unos 4 años, hubo un ataque importante de que hicieron unos hackers, que lo que hicieron fue hackear este tipo de objetos y hacerlos, programarlos para que mandaran llamadas de manera simultánea a un servidor y con eso hacer que el servicio del servidor se cayera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es bien interesante cómo de repente podrías empezar, si no se cuida la parte de la seguridad, que lo vamos a platicar más adelante, si no se cuida adecuadamente la parte de la seguridad, se podría empezar a utilizar los focos, los sistemas de calefacción y otro tipo de cosas para generar ataques informáticos en la red, ¿no? ¿Qué propiedades tienen estas cosas? Pues bueno, tienen una propiedad de identificación, o sea, son identificables y pueden ser también, en este caso, ubicados y rastreados. Tienen esta capacidad de detección a partir de los sensores o de actuación a partir de los sistemas de actuación, lo que les decía un poco, los switches y esto, y una parte de procesamiento. Son propiedades que estas cosas tienen, ¿no? Y es importante verlo porque normalmente cuando hablemos de Internet de las cosas vamos a encontrar comúnmente estos elementos en esas cosas de las que estamos hablando. Se habla de un concepto que son las cosas abstraídas y ahí se dice, bueno, que hay distintos tipos de objetos, ¿no? Están los objetos rastreables, que son estas cosas móviles que pueden identificarse de manera única y que se tiene una conciencia de su localización, que tienen conciencia de su localización, de dónde están. La otra son los objetos de datos, que son cosas que producen datos, ¿no? Ya sea a través de los sensores o a través de las propiedades del objeto o del estado actual, si está abierto, si está cerrado, si está prendido, si está apagado, etcétera. Objetos interactivos, que son cosas que o bien responden al medio o hacen o modifican al medio en donde están, y los objetos inteligentes, que son estas cosas que pueden procesar hasta cierto punto datos y con ese procesamiento de datos hacer alguna toma de decisiones con base en la programación que tenga. Bueno, pero todo esto suena un poco abstracto, ¿no? Tal vez toda la parte de estas características. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva básicamente a un conjunto de aplicaciones, que es lo que me gustaría comentar con ustedes.
Tengo aquí una comparación entre lo que pensaban unos autores en 2010, que eran las aplicaciones del Internet de las Cosas, y una del 2019. De manera general, podemos ver las categorías grandes, ponen una categoría de transportación y logística, otra de cuidado de la salud, que quiero que vean con atención porque es una de las áreas que tiene más, pues es más prometedor en términos de mejorar calidad de vida. La parte de los entornos inteligentes, la parte social y personal y la parte futurista, decían, ¿no? En 2010. En el caso de la logística, pues era pues aplicaciones de logística, que es algo que ahora ya se ocupa, por ejemplo, en el caso de DHL, entiendo que ya aplica algunas de estas tecnologías con lectores de RFID y demás para el movimiento de sus paquetes. La conducción asistida y bueno, los mapas aumentados, por ejemplo, ¿no? Que eso ya también ya lo podemos ir viendo. Ahora vemos este, ¿no? Que ahora vamos a ver el de 2019, que es el que me interesa, para que vean cómo hubo un cambio un poco, por ejemplo, en las categorías, aunque hay algunas que se repiten. En 2019 aquí nos plantean Asghari y Rahmani Javadi una taxonomía de aplicaciones. Ellos lo que hicieron fue un estudio de varios tipos de aplicaciones que se hicieron de Internet de las Cosas. Es nuevo ese estudio, lo acaban de publicar en 2019, quiere decir que estuvieron trabajando en él pues un poco entre el año pasado y me imagino que 2017. Y aquí vemos las categorías que ellos nos ponen, ¿no? Nos ponen otra vez cuidado de la salud. Aquí nos ponen una de medio ambiente, que creo que es muy importante, una de ciudades inteligentes, otra de comercio, otra de industria y otra que le llama de aspectos generales. Y, por ejemplo, en el caso de cuidado de la salud, vamos a ver de manera muy importante el monitoreo personal, por ejemplo. Una de las aplicaciones clásicas que se comenta del Internet de las Cosas es el famoso sistema que monitorea, por ejemplo, el corazón de un paciente que tiene afecciones cardíacas y que en caso de tener alguna anomalía, avisa en tiempo real al médico para que se puedan tomar, al médico y a los servicios de salud, para que se puedan tomar las previsiones necesarias, ¿no? Por otro lado, los dispositivos que se pueden llevar con uno, también hay un planteamiento sobre los dispositivos, por ejemplo, para dar seguimiento a los niveles de glucosa en sangre de la gente que padece diabetes. En ese sentido, por ejemplo, hay algunos estudios de los que plantean incluso ellos de Asghari, Rahmani y Javadi, que dice que se habían hecho pruebas, pero que tenían problemas con la duración de la batería, que es algo de lo que también se está trabajando mucho en la parte del desarrollo de Internet de las Cosas, porque la idea es que las baterías duren más. Entonces, para que las baterías duren más, necesitas sistemas de radiofrecuencia como estos de Bluetooth o conexión a Internet vía Wi-Fi, o vía, en este caso, por ejemplo, 5G, que vamos a ver, utiliza mucho menos energía y eso permite que los sensores no los tengas que estar recargando constantemente, ¿no? Es decir, que el sensor pueda mantenerse conectado y que no tenga que estar siendo recargado de manera continua. Vemos ahí otras tantas, ¿no? Sistemas de compra, sistemas de venta, sistemas para organizar, calendarizar entregas en la cuestión industrial o para calendarizar procesos en la cuestión industrial. Y bueno, la parte, por ejemplo, de ciudades inteligentes es importante, por ejemplo, la parte de seguridad y emergencias y del monitoreo de tráfico. Son cosas que vamos a ir viendo como ejemplos muy comunes. Ahora, todo este tipo de cosas se está trabajando en desarrollos, pero no necesariamente en todos los casos ya hay implementaciones de gran escala. En muchos casos hay implementaciones ya con muchos usuarios, pero no a una escala global, digamos. Vamos a un ejemplo ya más tangible. O sea, esos otros dos eran, bueno, grandes categorías, como podemos ver las categorías en 2010 y en 2019. Pero vamos a ver un ejemplo ya más específico. La compañía Spark, que era una startup holandesa, le puso sensores en las orejas a su ganado y lo que permitían esos sensores era monitorear el estado de salud de las vacas, el seguimiento de sus movimientos, garantizaba el suministro
A ver, sí, hay una pregunta en la sala. ¿No? Ah, ok. Ya, ok. Entonces, bueno, voy avanzando, voy más rápido. ¿Está bien? Ok. Entonces, bueno, el salud de la salud de las vacas, el seguimiento de sus movimientos, garantiza un suministro de carne más abundante y, bueno, más sano. Y aquí era interesante, en 2011 cada vaca generaba 200 megabytes de información al año, ¿no? Que era esto que les decía de que se va generando más información. Está toda la parte de la domótica, que tiene que ver con la automatización en la casa, pero básicamente, si ustedes ven en esta implementación que hizo Apple, pues tiene que ver con switches de prender, apagar focos, abrir la puerta del garage, etcétera. Algunas otras implementaciones. Y bueno, en la parte de la educación, nada más contarles rápidamente que se piensa que obviamente que va a entrar en la parte del currículum, pero que también se piensa utilizar la Internet de las Cosas para las experiencias y los resultados de aprendizaje enriquecido para los estudiantes y también para hacer que los campus funcionen mucho mejor, sean más eficientes, más seguros y se administren de mejor manera. El detalle está en que aún no estamos ahí. Esto era lo que yo les quería platicar de Vincent, que él dice, hay que cuidar todavía no, los dispositivos no todos son altamente confiables. No todos son completamente seguros, seguros en términos de safety en inglés, ni seguros en términos de seguridad. No todos mantienen la privacidad de los datos y no todos son interoperables, ¿no? Finalmente, bueno, hay un tema de la autonomía. ¿Qué pasa cuando no tienes la conexión a internet? Dice, eso tampoco está del todo resuelto. Y era lo que yo les decía, o sea, pues si estás en un país como México que tiene problemas de conectividad, pues a veces puedes encontrar estos pequeños detalles. Otra cosa que a él le preocupa, a este famoso padre del Internet, que la instalación sea simple. Si vamos a conectar 100 o 1000 dispositivos en la casa, pues que lo hagamos de manera simple. Eso no está todavía todo de todo resuelto. La diferencia entre usuarios, las necesidades para añadir usuarios, ¿y qué pasa cuando yo le paso el comando de mis cosas a otra persona, ¿no? Hacia el futuro, pues pensamos muchas cosas. Pensamos en autos que se mueven solos, ¿no? Que se manejan solos. Hay un detalle aquí con el tema de la red 5G. La red 5G nos va a permitir que conectemos, además de los celulares, realmente el valor de la 5G es que podemos conectar todos estos otros sensores y activadores, es decir, todas estas otras cosas, objetos, estas cosas conectadas a internet, nos va a dar mucha mejor velocidad, una latencia que va a permitir que los coches autónomos frenen de inmediato, que podamos tener muchos más conectados y una cobertura del 100% que permita que realmente donde estemos sigamos mandando información. Entonces, y por ejemplo, la parte de la duración de las baterías, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, nada más que el detalle que tenemos es que en México esperamos el 5G hasta el 2020. En Europa ya varios países están incorporando 5G, pero en México pues todavía hasta el 2020 probablemente vamos a empezar a ver las implementaciones. Y esto sería todo. Y ahora sí abrimos el espacio por si hay preguntas. Muchísimas gracias, maestro Bruno. Ha sido un tema súper interesante, un tema actual, que bueno, en realidad vimos que los orígenes ya tienen sus años. Sin embargo, aún nos falta mucho para alcanzar ese futuro deseado. Tenemos, esto está muy interesante en este momento los usuarios, porque tenemos usuarios de Nayarit, de Veracruz, de Baja California, de Michoacán, y algunos de ellos nos han hecho comentarios y también preguntas muy interesantes. Por ejemplo, un comentario de Rafael Pasarán, él dice que Cisco también maneja el concepto de Internet de todo, y que también es un término aceptado, aportando a la parte de la terminología del Internet de las Cosas o de los objetos. Y sí, tenemos una pregunta que de hecho usted ya no la comentó ahorita. ¿Cómo se visualiza la relación entre Internet y la educación? Que esto ya es más específico, ya lo vimos de forma general. Y también tenemos otra pregunta, también aquí en la sala tenemos participantes presenciales que no se quisieron perder este webinario tan interesante, y me preguntan, ¿se tiene algún estudio o conocimiento de cuánto invierten las empresas para crear estos dispositivos y a qué área la orientan más, hacia la salud,
¿Hacia la diversión o hacia los deportes? ¿O a qué área? Sí hay estudios sobre inversión. De hecho, una de las cosas que han hecho que se modifique mucho la manera en la que se ha ido desarrollando el Internet de las Cosas, tiene justamente que ver con el modelo de negocio, ¿no? Porque tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con servicios. Y recordemos también que la información es algo que, en la medida en la que yo puedo capturar información, la puedo vender. Si hay modelos de eso, sería cuestión nada más de ubicarlo en particular, pero sí las inversiones sí son grandes y están creciendo cada año. De hecho, se supone que este año la inversión tiene que crecer bastante más. Y por el otro lado, dice, ¿qué sector es el que más se ve beneficiado de estos desarrollos? Cuando menos en los estudios que presento aquí, en esta presentación en particular, está bastante equitativo. Es decir, no es que se lleve mucho más. Tal vez la salud es de las áreas que más se llevan, pero las demás están bastante equitativas entre las de medio ambiente, cuestiones agrícolas, cuestiones de ciudad inteligente, etcétera, etcétera. Tenemos dos preguntas más, maestro Bruno, igual de la misma forma interesantes. Una de ellas dice, ¿hasta dónde podemos proteger nuestra identidad con el uso de ciertos dispositivos? Y la última sería, ¿qué país está más adelantado o tiene más vanguardia en estas temáticas? Pues ahí tenemos, bueno, dos cosas. Voy a empezar primero por la parte del qué país está más adelante. Estados Unidos tiene algunas zonas que están obviamente bien conectadas, sobre todo aquellas zonas donde residen, digamos, las desarrolladoras de tecnología. Pero, por ejemplo, el impulso que se hizo fuerte este año para la 5G fue, por ejemplo, en Gran Bretaña. O sea, le están invirtiendo bastante en hacer una buena implementación de 5G. Entonces, podríamos ver buenas implementaciones ahí y también algunas buenas implementaciones en California. En términos de qué hacer para proteger los datos, esas son dos cosas. Cuando es, por ejemplo, el tema del Internet de las Cosas, en teoría, que era un poco la preocupación que planteaba Binzer, en teoría lo que tendría que pasar es que el sistema en sí mismo tendría que garantizar la seguridad de los datos y la privacidad de los datos. Es decir, uno no tendría como usuario por qué preocuparse por la privacidad de los datos. Pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva tan simple como, por ejemplo, el caso en el teléfono celular, en donde, por ejemplo, si nosotros tenemos cargada la aplicación de Google Maps, Google Maps, si nosotros no nos fijamos o no nos damos cuenta, le podemos conceder permisos para que nos esté monitoreando las trayectorias que nosotros hacemos, los lugares donde estamos, de manera, digamos, por detrás, ¿no? Sin que nosotros nos enteremos. Obviamente dice que, bueno, que es para mejorar los servicios, que es para darnos información relevante, ¿no? Para, por ejemplo, a veces recordarnos que ya es hora de ir a un lugar al que recurrentemente vamos en jueves, ¿no? Sin embargo, bueno, ese tipo de cosas es importante ser consciente de las aplicaciones que, en este caso, tiene uno instaladas en su teléfono celular y de la información que uno está compartiendo con esas aplicaciones. Pues agradecemos muchísimo este espacio, agradecemos mucho a las personas, a los usuarios que están conectados en este webinario. Los seguimos invitando a los próximos webinarios que tenemos. Ahorita en la pantalla va a aparecer la información en la que ustedes pueden ingresar a nuestra página de Facebook, a nuestra página, a nuestro sitio oficial. Así es que agradecemos mucho. Tenemos muchas otras preguntas. Están invitados a que también nos escriban y con mucho gusto nosotros les damos respuesta oportuna. Agradecemos de parte de nuestras autoridades y de la Universidad La Salle Campus Condesa su presencia a este primer webinario. Fue todo un gusto. Hasta luego, maestro Bruno. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.